Hola a todos y bienvenidos al canal de Ed Caseros Kids. Hoy vamos a hacer el huevo saltarín. Y para ello tan solo necesitamos un tarro de cristal o un tupper, vinagre Ed Caseros, vale cualquier tipo, y un huevo. Lo primero que tenemos que hacer es meter el huevo dentro del bote. Con mucho cuidado. Y ahora tenemos que echar vinagre hasta cubrir por completo el huevo. Si nos fijamos, nada más echar el vinagre, la cáscara ya ha empezado a descomponerse. Por último, lo tapamos y lo dejamos metido en vinagre durante 48 horas. Y después de 2 días, este es el resultado. Con mucho cuidado, quitamos el vinagre. Lo lavamos y ahora tenemos un huevo saltarín. Y podemos jugar a tirarlo las veces que queramos, pero sin tirarlo desde muy alto, ya que se puede llegar a romper. Como hemos podido observar, el huevo ha aumentado ligeramente de tamaño y se ha vuelto elástico. ¿Pero por qué? Al estar durante 2 días el huevo sumergido en vinagre, este ha reaccionado con la cáscara del huevo disolviéndolo. Y por un proceso que se llama ósmosis, el agua del vinagre ha pasado a través de la membrana elástica al interior del huevo. Es por eso por lo que aumenta de tamaño. Y es elástico porque lo que ha quedado es la membrana semipermeable. ¡Y bota! Bueno, esperamos que os haya gustado y que lo hagáis en casa. Y ya sabéis, dale a like, favoritos. Síguenos en nuestras redes sociales en facebook.com/experimentoscaseros y twitter.com/epscaseros y mandarnos algún dibujo que nos hagáis o experimentos que practiquéis en casa o en la escuela. Y tampoco os olvidéis de echar un vistazo a nuestro otro canal, Eps Caseros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Y ahora tenemos que echar vinagre hasta que vocalicemos. Lo sacamos. Vale, no sale. Qué bien, ¿no? Te lo dije que era muy gordo. Y lo que queda es la tetilla. ¿La tetilla? ¿Pero por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? Y es elástico porque lo que ha quedado es la membrana semipermeable. Y bota. Y bota. Y bota. Y bota. Y bota. Y bota. Tiene todo un pelo. Todo el día botando. ¡Yuhu! ¡Bien! ¡Ay, ay, 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 ay!